¿Y ahora qué? ¡Hey, Yaone! ¡Aldeanos! ¡Haced el favor de mirar hacia aquí! A Yaone se le ha ocurrido la idea de preparar una mezcla de insecticidas. Haberlo dicho antes, caramba. Sepas que he usado insecticida. Soy Yaone, el alquimista de Su Alteza Kogaiji. Ahora ya lo sabes. ¿De Su Alteza? ¿El Príncipe Kogaiji? Yo también quisiera presentarme. Soy el primer espada de Su Alteza Kogaiji. ¿Kogaiji? ¿Así que tú eres el hijo de su graciosa majestad Gyumao? ¿Cómo te atreves a provocarle semejante sufrimiento a mi hermana pequeña? No, no puede ser verdad. Lo pagarás. ¡Vas a morder el polvo junto a Sanzo y los demás! Madre mía, esto se pone serio. Diría que hemos pasado a un segundo plano. ¡Oh, va! De pronto su aura se ha intensificado desmesuradamente. ¡Todos atrás! ¡Menudo mamotreto! Queda claro que ese tipo hace las cosas a lo grande. Ven aquí. ¡Voy a acabar contigo! ¡No funciona! Te permito que me des las gracias si quieres. No lo haré. ¡Sanzo! Por lo que parece, no tiene ningún punto débil. Los insecticidas no funcionarían tampoco a esa escala. Yaone, ¿quieres encargarte de Lirin? Sí. Necesitaremos la ayuda de un conjuro. ¿Qué están haciendo?
Espectro de las llamas en Gokuki. Makai. Denjo. Vaya por Dios, ha quedado aplastado. Creo que te lo estás pasando muy bien. Me da la impresión de que no es para tanto. Ha sido bastante aburrido, en realidad. Incrementa la recompensa un poco para quien me los traiga. Ya verás cómo vendrán demonios más poderosos a ofrecernos su ayuda. Al fin y al cabo, el príncipe Kogaji no estará a la altura de mis expectativas. Muy bien, lo haré entonces como quieres. ¡Lástima! No hemos podido acabar con Sanzo y todos sus compinches. Lirin, ni se te ocurra volver a marcharte por tu cuenta. Ya ves en el lío en el que nos has metido. Vale, no lo haré más. ¿Cuántas veces tendré que repetírtelo para que me creas? Lirin, esta vez te lo decimos muy en serio. Pero es que... No te preocupes. Derrotaré a Sanzo y a sus amigos. No te quepa duda. Tienes razón, lo harás, hermanito. Y otra vez hemos acabado sin poder luchar contra Kogaji. La verdad es que me siento muy impotente. La próxima vez que lo encuentre, le derrotaré. Estupendo, lo dejo en tus manos. ¿Qué? Como siempre. Tú puedes, Goku, claro que sí. Ya veo cómo me apoyáis. ¡Qué poco entusiasmo! ¡Te apoyamos! ¡Pero ponedle más ganas, hombre!